nos encontramos en la Casa Hermandad del Rocío de Migrantes, una de las hermandades onubenses que en la mañana de miércoles empezaba su peregrinar hacia la aldea almonteña, y para ello tengo conmigo a su presidente, Pepe Garrido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el ambiente en la aldea es entrañable, de convivencia y sobre todo un ambiente muy rociero y en cariño y en fraternidad con los hermanos. ¿Cómo se están viviendo estos primeros días en la aldea? Pues muy bien, llegamos anoche a una muy buena hora, nos dio tiempo pues bueno, a desmontar toda la caravana, a bueno, tener un rato de descanso importante, y hoy hemos amanecido pues bueno, con muchas ganas de disfrutar, ¿no?, de estos días que nos esperan en la aldea, en un ambiente, como está viendo, pues bueno, muy familiar, porque la hermandad de migrantes es una hermandad que siempre se ha caracterizado por eso, y bueno, contento y feliz, ¿no? ¿Y los dos días de camino cómo han transcurrido? Tanto el primer día de camino y el segundo ya con las arenas, esa pernocta entre rayas, luego el pasar por las charcas, pues por gatos, ¿cómo se han vivido esos momentos? Bueno, ha sido unos momentos muy bonitos, muy intensos, ¿no? Desde el miércoles por la mañana cuando salíamos, se han ido cumpliendo todos los horarios previstos con soltura, y bueno, muy bien, un poco de frío, eso sí, pasamos el... Bastante frío, noche, ¿no? Sí, por sí. La noche, pasamos una de las noches más frías que yo recuerde de pasar entre rayas, una brisa que se levantó, pero bueno, muy bien, ha sido un camino muy bonito, sin ningún tipo de incidencia, hemos cumplido todos los horarios, se llegó, que era muy importante, era el objetivo más importante, que era llegar con la luz del día tanto a la pernocta como aquí al rocío, y bueno, contento porque todo saliera bien, ¿no? ¿Y qué momento del camino te quedas en este año 2024? ¿Qué instante, qué momento, qué detalle? Bueno, hay dos momentos muy bonitos. Uno ha sido el rezo con las Hermanas de la Cruz en la Plaza Niña, que fue un momento muy bonito. Y otro, pues bueno, en los helechos, en el Camino de Moguer, que se creó allí un ambiente muy bonito con los peregrinos. Y bueno, hicimos un ratito muy, muy bonito de oración también, y bueno, me quedo con esos dos momentos. Y además también porque el camino no solamente hay momentos complicados, y también momentos de hermandad, sobre todo esa noche entre rayas, es muy emotivo cuando se reza por la noche, y aparte luego también cada reunión con cada familia, cada hermano, ese disfrute en comunidad con los hermanos. Yo pienso que es uno de los momentos más entrañables, que hay donde se hace de verdad el rocío. Sí, efectivamente, ¿no? Esos momentos son muy bonito, y son los que verdaderamente pues tiene, o sea, se crea esa esencia, ¿no?, de rocío, que se han vivido pues bueno con mucha, no quiero decir naturalidad, ¿no?, pero sí con mucha espontaneidad, con muy, muy relajada. La hermandad iba muy relajada, iba muy tranquila, iba disfrutando cada momento, ¿no?, y pese al frío de la noche entre rayas, pues fue un ambiente muy, muy bonito. No, además también porque a pesar del frío, también la temperatura acompañaba en mayor medida para tanto los animales, las bestias y todos los peregrinos. Efectivamente, bueno, la temperatura ha sido magnífica, está siendo magnífica en este rocío. O sea, ¿no? Se agradece. Efectivamente, eso es de agradecer, no es un rocío de calor, no está haciendo... Y eso, bueno, eso alivia muchísimo, sobre todo el tema de las bestias, el tema de los animales, que es de agradecer. Y ya estamos aquí en la aldea, aquí en la Casa Hermandad, y bueno, estos días yo creo que la explosión de júbilo, la explosión rociera, y ya pues bueno, esperando esa presentación de mañana sábado y de la procesión de la Virgen por las calles, ¿no? Sí, son los dos momentos más importantes junto con la misa de Pentecostés, ¿no? Son los momentos más esperados por la hermandad y por todos los hermanos, y deseando, ¿no?, que podamos presentarnos con nuestro sin pecado ante la Blanca Paloma, ya que no pudimos hacerlo en peregrinación porque la imagen de la Virgen pues estaba en restauración y no pudimos presentarnos ante ella en la peregrinación, esperando con ansiedad que llegue ese momento. Y además también, y ya por último, hombre, el tener a la Virgen tanto tiempo que ha estado en restauración y que no ha estado al culto en el santuario, hombre, se coge con más ganas, ¿no? El verle la cara, el estar con ella, porque claro, han sido algunos meses sin poder verle la cara, pero de tenerla ya con nosotros es algo bastante emocionante y muy especial. Sí, claro, bueno, teniendo en cuenta que parece que se nos olvida muy ligero, pero llevamos 2 años de pandemia, que tampoco pudimos estar con ella. Nos coincidió también este año la peregrinación, ¿no?, que no pudimos estar con ella. Bueno, estamos muy deseosos, ¿no?,
de que suceda ese encuentro. Por supuesto que sí, la verdad que te deseamos que sigas viviendo una romería pues en plenitud, en cariño, en disfrute, que por supuesto os lo merecéis, y que el camino de vuelta también sea bastante bueno, que siga la misma temperatura, que no suban los grados, y que sea una romería pues de felicidad y muy especial con la hermandad de migrantes. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros, bueno, dejamos al presidente y tenemos que hablar con la hermana mayor de este año 2024, con Mariló Palanco. Muy buenas tardes, Mariló. Hola, buenas tardes. Hombre, ser la hermana mayor de migrantes es especial, es un sentimiento que se lleva dentro. Cuéntame, porque este 2024 está siendo muy especial para ti y para tu familia. Ni tanto que es tan especial. Mucha ilusión, porque yo tenía siempre mucha ilusión de ser la hermana mayor, y se presentó la oportunidad sin pensarlo, por hacerme una foto con la vara del hermano mayor. Simplemente fue así. Y mi familia me apoyó y aquí estoy. Son las cosas bonitas que la Virgen, yo creo que tiene guardado para cada rociero. Y en este año pues te tocaba a ti ser hermana mayor de la hermandad de migrantes. Yo creo que sí, que era mi momento. Bueno, a ver, mi familia y los hermanos de la hermandad, evidentemente, porque si los hermanos no quieren, no hubiera sido. Pero gracias a todos los hermanos de la hermandad que me han apoyado, pues aquí estoy. Y ese camino siendo hermana mayor, ¿cómo lo has vivido? Cuéntame alguna anécdota, un momento muy especial, la noche entre rayas. Bueno, anécdota, no, momentos especiales mucho. Todavía no, bueno, aún te quedan muchas romerías, tanto este fin de semana como el camino de vuelta a la capital. Momentos especiales hay mucho, la salida por Huelva, muy emotiva. Que cuando llegamos a las Tres Rayas, los peregrinos se han portado estupendamente. La noche de la Salve, ayer cuando llegamos a Gato, como estaba Punta Umbría y Gibraleón, esperaron, porque Punta Umbría creo que era la salida a las 3 de la tarde, sí. Y esperaron a que querían que Migrante entrara. Es que me emociono, porque para mí fue un momento muy bonito. Cuando yo me abracé al hermano mayor de Punta Umbría, porque tenemos los hermanos mayores, ese hermanamiento entre rocieros es el tesoro más grande que puede existir. Tenemos un grupo formidable, entonces todos somos iguales, en uno es más que otro. Y cuando yo me bajé del caballo, por poco más y me tiro del caballo para saludar al hermano mayor, a Juan. Después estuvimos allí, rezamos una salve, me fui corriendo a saludar a Juanma, a mi Juanma de Gibraleón. Que fueron momentos muy entrañables. Después, cuando nosotros salimos de allí, hubo un momento muy bonito con los peregrinos. Después las charcas, la entrada aquí en el Rocío también fue muy bonita. Entrando en el barrio de las Gallinas, en la casa de don Jaime, el cura, de cantor director del coro de Mirante, David Carrasco. Muy bonito. Después, más para adelante, después aquí también le cantaron Abraham, le cantó, ya te digo, fueron un momento, y cuando me paré aquí también con Triguero, es que son muchísimos momentos que yo ahora mismo no tengo que ir. Tiene que ir procesando, porque bueno, ese es el camino de ida, como bien he dicho antes, queda el camino de vuelta, y sobre todo yo pienso que los momentos más emocionantes sea cuando la presentación de mañana y por supuesto con la procesión de la Virgen por la aldea. Hombre, por supuesto, también perdona que también cuando entró mi sin pecado aquí, pues, también pues eso fue para mí ya, como se suele decir, una parte, ¿no? Una parte de mi sueño, una parte de mi sueño. Mañana es otra, que es la presentación. Después el domingo, la misa de Romero, que es muy importante, por la noche Rosario, y ya por el culmen, para cumplir ya el sueño, presentar mi sin pecado ante la Virgen. Ya eso, y el camino de vuelta, claro está. Pero la presentación ante la Virgen para mí va a ser uno de los momentos muy importantes también, para mí. Pues ahí estaremos nosotros con la hermandad de migrantes, y yo pienso, hombre, que dejarle con la emoción de una hermana mayor que ha cumplido pues uno de los mayores sueños que se puede tener en la vida, ser hermana mayor de una hermandad, en este caso que sea de migrantes. Hombre, mi hermandad. Y de esta hermandad, y que sea pues con la Virgen del Rocío, que ya por fin la tenemos de vuelta, como hablábamos con Pepe Garrido, en el santuario después de la restauración. Yo pienso que ese sueño, el hermano mayor, está totalmente cumplido. Por supuesto que está totalmente cumplido. Es que no te puedo hablar, porque es que se me hace un nudo en la garganta
en pensar todo lo que ha pasado y todo lo que me queda por vivir, no puedo. Pues bueno, tenemos que darle las gracias a la señora, a la reina y madre de Andalucía, por estos testimonios, porque la emoción de una persona, yo creo que lo pueden entender. O sea, una imagen vale más que mil palabras. Y nosotros agradecidos por el trato que hemos recibido y desearle una feliz romería, verla en el camino de vuelta y que nos vuelva a decir que todo ha ido perfectamente, que la Virgen ha ayudado a que todo salga de maravilla en la romería y que estos momentos pues queden guardados para siempre en tu corazón. ¿Cómo lo sabes? Pues nada, eso, lo que tú has dicho, que el camino de vuelta se nos dé como el camino de ida y ya está. No te puedo decir más nada. Y muchas gracias por venir a nuestra casa de hermandad. Las puertas las tenéis abiertas para cuando necesitéis, lo que sea. Pues muchísimas gracias. Y nosotros tenemos que marcharnos a otro punto de la aldea porque son muchas hermandades, muchos hermanos mayores, muchos peregrinos y muchos rocieros los que tienen que contarnos nuestros testimonios. Y nosotros les dejamos aquí y volvemos pues en otra hermandad a lo largo de la romería para contarles lo mejor de esta Romería del Rocío 2024. Muchas gracias y buenas tardes.